¿Cómo está la situación del turismo hoy en día en Marbella? Bueno, la situación no puede ser mejor. Yo creo que tenemos ahora mismo unas magníficas expectativas. Estamos hablando de que hemos cerrado un 2022 muy similar al 2019, teniendo como tuvimos un 2019 que fue pues el año récord de turismo. Y después de una pandemia, el poder ilusionar con proyectos como el que hoy se ha presentado, yo creo que lo que evidencian es la fortaleza que tiene la marca de la ciudad, que tiene la marca Marbella como destino único, como destino de calidad y en este caso, pues con una oferta complementaria como va a ser este hotel vinculado a la salud. La Semana Santa ya auguraba una buena recuperación en España, se ha reactivado todo en todo el mundo. ¿Qué se presenta para este verano? Que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, nosotros tenemos unas perspectivas maravillosas, porque hemos tenido unos datos, acabamos de cerrar los datos del mes de marzo, que han sido espectaculares, o sea, han sido los mejores desde que se tiene registro de esos datos. Por lo tanto, estamos muy ilusionados en que el verano también va a suponer un incremento en cuanto a ocupación, en cuanto a ese visitante que yo creo que apuesta por Marbella con un gasto medio muy alto, y por lo tanto, estoy segura de que vamos a tener un buen verano. No podemos olvidar que además, a la vuelta de la esquina, justo en septiembre, tendremos esa gran cita dentro de un segmento también donde Marbella es muy potente, como es el golf. Tenemos la Ryder Cup femenina, que es la Solheim Cup, con las mejores golfistas del mundo, y estoy segura que también será un aliciente muy importante. Señora alcaldesa, finalizo con esta. Si me permite, las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se presenta? Bueno, pues ahí, en fin, ¿qué le voy a decir? Yo espero que se presenten como se han presentado hasta ahora, con el apoyo claro por parte de los vecinos de Marbella que nos permitan seguir sacando adelante estos proyectos. Espero que así sea. ¿Alguna promesa? Bueno, nosotros nos comprometemos y lo que nos comprometemos lo hacemos. Yo creo que la mejor garantía que tienen los vecinos de Marbella es saber que somos un ayuntamiento y un equipo de gobierno que ha sido capaz de recuperar una marca, una gran marca como nuestra marca Marbella. Nada, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.